rancho está en la memoria colectiva de lo que es el medio rural. A partir de la pintura, por ejemplo, de artistas como Blanes o Figari, se mantiene esa referencia entre el rancho y el paisaje rural. Las construcciones con tierra en sí mismas fueron introducidas en nuestro país por los inmigrantes españoles y portugueses y adaptadas al medio local por el criollo. Durante muchos años la forma de construir se iba transmitiendo, el saber construir se iba transmitiendo de generación a generación, de padres a hijos. Hubo un momento a mitad del siglo XX donde se dejó de transmitir, se empezaron a erradicar los rancheríos rurales, a veces por cuestiones que no tenían mucho que ver con la técnica en sí misma. A partir de los años 80, muchos centros académicos de Europa empezaron a poner el ojo en este tipo de tecnologías que en América todavía estaban vivas. Se consideró que había mucho para estudiar en cuanto a lo que aportan desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de ahorro de materiales, de traslado de materiales, de ahorro de energía, y se empezaron a ver qué cosas eran ventajosas y qué cosas no eran tan ventajosas para optimizar y para minimizar los problemas. En nuestro país, a partir de 1990 más o menos, se empezaron a dar las condiciones para que se hablara seriamente de arquitectura con tierra en Uruguay, y muchos de los ejemplos y casos que surgieron en ese momento hoy por hoy se consideran como referentes. Hubieron profesionales como el caso de Rosario Echevarne, de Cecilia Alderton o Karen Herzfeld, que comenzaron a investigar, a construir, a diseñar, a pensar soluciones de viviendas en la mayoría de los casos con tecnologías de tierra. El proyecto En Terrón surge por una doble motivación. Que surge, por un lado, de un emprendimiento que hay en la Sierra de los Caracoles, en Maldonado, que se llama Hábitat Permacultural, y la motivación de un grupo de estudiantes de Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de hacer un poco de estudiar las técnicas, alguna técnica constructiva de tierra y también de aprender haciendo, ¿no? De esa, salir un poco del aula y aprender haciendo. Hábitat Permacultural es un proyecto, es un espacio de formación permanente, que es una granja autoeficiente, que está coordinada por Adriana León y Jorge Gordano. Y un lugar donde recibir y donde aprender y donde recibir a gente que nos quiera contar sobre la permacultura, sobre la bioconstrucción, sobre la nutrición sana. Sobre geobiología, benjui, etcétera. Ya. Nos picó por ese lado. Estamos muy locos por el tema de la tierra y de cuidar la tierra. Se inserta en el Arco del Sol, que es un sector de Maldonado, que es un circuito turístico que combina parte de costa y parte rural dentro de la sierra. Es una zona también donde hay un parque eólico, ahora hay muchos emprendimientos de olivos. Es una zona que está desarrollándose como un polo bastante natural y ecológico. El proyecto de En Terrón surge desde el principio como un proyecto de extensión, donde el cual el proceso y el aprendizaje que puedan tener todas las personas que participen del mismo sea hasta más importante que el producto final. Se trabaja con el concepto ya establecido de obra escuela, en el cual su avance pueda ser medido, ¿no? Y sean avances con un objeto común. En este caso es un refugio de campo que está en este emprendimiento que en el cual los integrantes, a medida que se fueron haciendo las actividades fin de semana tras fin de semana, podían ir viendo el avance de la construcción, ir dando cuenta de cómo eso iba avanzando y se iba generando la técnica. Las técnicas de construcción con tierra pueden ser variadas, puede ser adobe, terrón, puede ser fajina, tierra alivianada, tapial. Hay muchísima variedad de técnicas y según la parte del mundo en la que estemos, el mundo habla hispana, podemos encontrar nombres diferentes a técnicas muy parecidas. Se pueden clasificar por el grado de plasticidad que tiene el material a la hora de construir. Se pueden clasificar también si son mampuestos, si son muros monolíticos, si son muros
que combinan madera y tierra, se llaman técnicas mixtas. Se pueden clasificar también por los agregados que tienen para el estabilizado de la tierra. Pueden ser agregados químicos como el cemento o la cal, que muchas veces se incorporan en proporciones muy pequeñas. Pueden ser el agregado de fibras, puede ser también la compactación mecánica para mejorarle las propiedades. En el caso del terrón es una técnica particular. Por un lado, no hay muchos registros de que se siga utilizando la técnica en el resto del mundo para construcción de obra nueva. Uno de los pocos países donde sí lo hay es en Uruguay. Por otro lado, es una técnica que se sale un poco por fuera de las clasificaciones. Es un mampuesto, pero que no utiliza mortero para la unión de las partes, y el resultado es un muro prácticamente monolítico. Como ventaja se puede destacar que es una técnica sencilla, no requiere el uso de maquinarias ni equipos especiales, no requiere áreas de acopio ni procesos de estabilización de la tierra, porque se utiliza la tierra tal como sale del terreno. Es una técnica muy intuitiva, es una técnica simple, y eso le confiere un rasgo muy particular en la relación que hay entre el que construye con terrón y el material y el resultado arquitectónico de ese proceso. En este interés de los estudiantes, principalmente, junto con Hábitat Permacultural, de aprender haciendo y de investigar alguna técnica de construcción en tierra, el proyecto de terrón se focaliza en rescatar la técnica autóctona del terrón, una técnica que utiliza la tierra como material constructivo y que es muy tradicional en el medio rural de nuestro país. Y lo otro que también nos interesa bastante a nosotros, bueno, desde nuestro lado, es sistematizar, o sea, poder... Vamos a estar filmando, no sé si se dieron cuenta que 8.000 cámaras, filmar, hacer un videito para que circule en Facebook, para que circule en YouTube, para que esté divertido, que esté bueno, que también aprendas y que también esto se vaya... Ayude a una cosita más como para ir colaborando. Bueno, el interés de generar esta investigación sobre la construcción de terrón se hace a través, por un lado, desde un poco de investigación bibliográfica, que no hay demasiada, y por otro lado, de registrar a través de la experiencia y de la práctica de la propia tradición de la construcción en terrón. Entonces, para eso se logra básicamente con gente que tenga experiencia en la técnica. Por un lado, fue Darío García, un poblador de la zona de Aiguá, de origen rural, nos ayudó mucho porque él construye construcciones en terrón desde toda su vida. Y por otro lado, la arquitecta Cecilia Alderton, que es una profesional de hace 25 años que está trabajando esta técnica de construcción y hace viviendas contemporáneas de diferentes escalas y diferentes características con esta tecnología. A partir de ello, se generan las actividades prácticas que se hicieron en sitio, en la Sierra de los Caracoles, y en la cual participaron estudiantes de la Facultad de Arquitectura, estudiantes de bioconstrucción, bioconstructores. También estuvo muy bueno que se acercó gente de agronomía, gente de cine. Como que el interés fue muy variado y muy abierto, y eso enriqueció mucho la propuesta. Y bueno, y ahí ellos nos contaron, Adriana, André, Jorge, la idea de que querían hacer el refugio para más adelante, que pudiera venir gente a acercarse acá para seguir compartiendo. Y me encantó la idea, sobre todo por el tema de la experiencia humana y el intercambio, o sea, las relaciones sociales que se dan en este tipo de intercambio y la cabeza con la que se enfoca esto. Las actividades fueron en el año 2012 y 2013, gratuitas, y abiertas a eso, a la integración de conocimientos y de gente que estuviera interesada en el tema y que quisiera experimentar con la técnica de construcción en tierra. Algunos era la primera vez que hacían alguna construcción en tierra, otros ya tenían conocimiento y podían mejorar la técnica a partir de lo que sabíamos. Hasta ahora las jornadas han permitido hacer el levantamiento de muros de terrón y colocar dinteles y antepechos. Y bueno, ahora estamos en la tramitación de una segunda etapa de techo de quincha que esperemos pueda realizarse a lo largo de este año.
Sierra de los Caracoles se encuentra incluida en la zona rural del departamento de Maldonado, entre las ciudades de San Carlos y de Aiguá, y se encuentra dentro de la formación de la Sierra de la Ballena, que corre al sur de Labra del Perdomo, en dirección a la Laguna del Sauce y a la costa platense. Las rocas constituyentes de esta formación, por el tipo de su fracturación, forman bloques paralelepípedos que son aptos para la construcción, con los que se han realizado la mayoría de los cercos de piedra que se encuentran en los alrededores. El paisaje serrano se caracteriza por la diversidad de microclimas, dando lugar a una distribución heterogénea de la vegetación. Es por esto que en las laderas se encuentran tres zonas. En la ladera baja, que por lo general está asociada a cursos de agua, se encuentran los chircales. En la zona media están los árboles de mayor porte, como el tala, el coronilla. Y en la cuchilla, por lo general, hay plantas más achaparradas. La mayoría de las especies que se encuentran en el paisaje serrano son xerófitas. Esto quiere decir que están adaptadas a condiciones de déficit hídrico. Su función es primordial, ya que al estar ubicadas en pendientes muy pronunciadas, evitan la erosión del terreno. Un estudio geobiológico realizado en el área dio como conclusión que el terreno tiene una pendiente invertida de aproximadamente 30 metros de desnivel. La idea es concebir a la construcción en el lugar concreto donde se implanta. Por lo tanto, el emplazamiento se realizó en lo que se denomina cinturón térmico, que es el punto medio de la pendiente del terreno. En este punto medio no tenemos ni los vientos fuertes de la cuchilla ni la humedad que suele darse en la zona baja de la pendiente. El refugio es una construcción pequeña de 40 metros cuadrados que consta de una sala multiuso y un baño, además de un espacio exterior cubierto que pretende enfatizar las vistas al entorno, pudiendo ser aprovechado durante todo el año. Se recrea la conformación del rancho tradicional con 2 a 4 aguas, pero se incorpora el uso del espacio exterior y se resalta las vistas al entorno. Antiguamente no se consideraba la cimentación porque era una construcción rápida. La única consideración que se tenía era el nivel del piso interior se dejaba más alto que el nivel del piso exterior, para que no entrara el agua tanto de la humedad propia del suelo como de la lluvia. Hoy en día, más que como soporte resistente a la cimentación, también la vemos como un buen aislante de la humedad. Para nosotros siempre fue considerada desde un primer momento como indispensable. El sistema que se usó es una cimentación corrida de piedra, que no utilizamos hierros y el mínimo agregado de cemento. Esto se adapta a los recursos que se encuentran en la zona de las sierras del departamento de Maldonado. Una particularidad dentro de este sistema fue que encontramos una de esta cimentación. El terreno de la pendiente era muy inclinado, entonces tuvimos que hacer una cimentación escalonada. Y las bolsas van a ir acá, ¿no? Y acá abajo va... Ah, no, porque la piedra está por abajo. La piedra está, sí, la zanja está ahí subterránea, digamos. Es así. Entonces acá le vamos a poner esas piedras que habíamos hablado de que es lo que la parte que se va a ver. Uh-huh. Y estas empiezan las hiladas de terrón. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Sí. Nuestro cero va a ser el nivel de piso terminado, que es este que está acá, que es el negro, que está marcado también allá en el borde del andamio y que está marcado en aquel puntal de hierro azul. Sí. Entonces, siempre que hablemos de niveles vamos a referirnos a ese nivel. Bien. En este caso, este lado lo vamos a hacer escalonado. De todos los lados lo vamos a hacer escalonado. Vamos a arrancar por este lado. Este. Todo este. O sea, acá va a estar más alto, hasta ese palo que está allá, ¿viste? Hasta ese palo. Acá. Sí. Acá va a estar un escalón más abajo y de esta hasta acá para allá. Va a estar un escalón más abajo. Y así va a seguir todo lo mismo. El ancho del pozo es de 70 centímetros y tiene una capa fina de canto rodado con 1% para el desagüe de pluviales. Después lleva una capa de piedras encastradas sin mortero, también extraídas de la zona. Después encima unas bolsas de plastillera también con canto rodado limpio, que van puestas trabadas unas con otras, y para ayudar también ponemos el alambre de púa a lo largo. Así trabaja de una manera más uniforme y homogénea. Encima de esto hicimos una capa fina de cemento para poder nivelar y apoyar los primeros terrones sobre algo firme. En el exterior lo que consideramos fue una pata de elefante, que es un sistema constructivo que, o sea,
un sistema que protege la cimentación y el muro que se usan en la Argentina. Estamos en la etapa del sobrecimiento. Tenemos la parte del cimiento hecho con la piedra, con el ripio, con la pendiente de un 1% y la piedra grande escalonada por la inclinación del terreno. Ahora lo que estamos haciendo es el sobrecimiento, que son las bolsas de la astillera. Están rellenas de ripio lavado o canto rodado lavado, más o menos 4 baldes, y los estamos poniendo sobre la zanja que mide 70 centímetros, viene en el medio y ahí arriba es donde se va a apoyar el terrón. Entre cada faja de... son 3 vueltas de bolsas y entre cada vuelta se le pone alambre de púa, 2 hileras de alambre de púa que son las que van a tensar y hacer que toda la construcción quede amarrada. Bueno, mira, la idea es que te quede encontrar la pared bien así. Ajá. Y después de tener ese barrito acá, ya ponemos la otra acá, apoyada al muro. ¿Piedra? Sí, esta sí, por ejemplo. ¿Está? Una más total. Ajá. Que quede esto, que busque esto, ¿no? Perfecto. ¿No? Que no sea ni un cuadrado el murito ni... Claro. Tal vez esta sí, por ejemplo. Ya más el efecto de... Un detalle que consideramos fue hacer pases en la piedra, en la cimentación, para la salida de cañerías de sanitario. La piedra, en el fondo, o sea, empeoró la excavación, digamos, pero en sí nos ayudó a que teníamos un soporte más resistente para levantar el refugio. Al encontrarnos estas piedras a nivel superficial, nos dimos cuenta que tampoco se hubiera podido quizás realizar otra técnica con el material disponible que teníamos, ya que te contábamos solo con pocos centímetros de tierra. El terno es una técnica constructiva de albañilería que permite levantar muros de gran monolitismo. Estos muros pueden llegar a tener un ancho de 60 centímetros más o menos y le dan al muro una capacidad portante importante que nos deja prescindir de estructuras auxiliares como pilares y vigas. Por otro lado, también es posible que genere una estructura independiente para los techos, y esto nos da una posibilidad de trabajar en la obra más allá del clima, aunque haya sol fuerte, aunque llueva. Por otro lado, la tierra que se saca es de la capa orgánica, y eso muchas veces es cuestionado por sacar la capa fértil del terreno y que podría ser destinado a fines de cultivo y producción. Bueno, las herramientas para trabajar con esta técnica son sencillas y son, por ejemplo, el hilo, estacas de madera, masa, cinta métrica, palihuelas, que es para el traslado de los terrones, y una pala, que es el elemento fundamental. Tiene que estar bien afilada, tiene que tener un mango que quede cómodo para la altura de cada uno, y tiene que tener una lengüeta donde uno le dé el golpe certero para el corte del terrón. Bueno, luego de terminada la cimentación y habiendo haber generado una superficie plana en la cual podemos apoyar los terrones, comienza la etapa de construcción de los muros. Esta etapa es la etapa en la que el suelo que vamos a trabajar deja de ser suelo para pasar a ser mampuesto. En el corte del terrón tenemos 3 etapas. La elección de la zona de extracción de los terrones, el corte de los terrones y el transporte de los terrones. Luego de estas 3 etapas de corte de terrón aparece la etapa de colocación de los terrones en el muro, que es una etapa que lleva otros detalles y cuidados. Bueno, lo que tiene que ver con el lugar de corte del terrón es respecto a las zonas donde se debe extraer. Las que son cercanas a cañadas y arroyos o tajamares son las indicadas por el grado de humedad que tiene. Igualmente esto hay que tener cuidado porque hay un rango de humedad. El terreno puede ser ni muy húmedo porque queda muy pesado y ni muy seco porque se desgrana.
Entonces, en general, tiene que tener un porcentaje de humedad adecuado. Acá está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Acá tiene buena humedad. No, yo hago así. Con el pargato, ¿no? Ah, porque hay que estar el pargato, ¿ves? ¿Cómo está de raíces? Bueno, acá está, que es pobre de raíz, pero está lindo de humedad. Para extraer terrones en verano no es muy recomendable, porque el suelo puede estar muy rígido y puede dificultar el corte, además de que en el caso de que se saque terrón, puede estar tan seca la tierra que se desgrane. ¿Van a bromar un poco? Sí. ¿Qué es esto, viste, esto grueso que hay? Que ¿dónde está? De mucha raíz gruesa. Ahí va. Que es la que embroma el pasto fino, que no lo dejó crecer, se murió. Porque lo que nos importa son las raíces. La trama que hace la raíz, ¿viste? Porque no se te desgrana todo. Claro. O sea que acá no, claro, esta parte no. Y ahí, en esa parte está muy encharcado. Está empantanado. Tampoco sirve. Vamos, probamos allí, a ver allí donde la sacaron ustedes. Allí vemos, a ver, limpiamos allí, vemos, a ver si allí sirve. Porque mirá que te lleva un tramo grande de campo para levantar las paredes. Bueno. Hay que ver las condiciones de pasto que tenemos. Si el pasto está corto, significa que las raíces están cercanas a la superficie y genera una red, una trama densa que le da al terrón como que el terrón es compacto en esa situación. Si el terreno tiene pastos largos, quiere decir que las raíces son muy profundas, y esto puede ser problemático porque esas raíces pueden atravesar el terrón y en el momento del corte puede generar que se desarmen. Para aprovechar el terreno, aunque tengamos pasto largo, es posible que se corte varias veces, se corte, se deja crecer, y como que se lleva a que el pasto genere como raíces poco profundas, y bueno, y ahí como que optimizamos esa posible situación de pastos largos. También puede estar bueno utilizar terrenos donde se realice pastoreo, porque los animales cortan el pasto naturalmente y además genera una compactación en el terreno, donde dan terrones bien resistentes y bien densos. Hay que tener en cuenta que la zona de extracción tenga características similares en todos los terrones para que haya una homogeneidad en los mampuestos. Que tengan misma humedad o bastante parecida, que las fibras utilizadas en general también sean muy similares. Los sectores de extracción del terreno para este proyecto fueron hechos cerca de un tajamar y próximos al camino de tierra, que funciona como un acceso al refugio. Cuando empezamos con el corte del terrón, lo primero que hacemos es el replanteo y el descalce de la hilada que vamos a trabajar. Entonces, el replanteo consta de, con hilos y estacas, simple, dibujar una hilada en el suelo, que va a ser que el ancho de la hilada va a llevar el largo del terrón, que va a pasar a ser el ancho del muro. Entonces, de ahí mismo, nosotros lo que tenemos que hacer es descalzar esa hilada en dos caras por dos caras, para poder después sacar un terrón limpio, compacto y que no se desgrane. Se marca el ancho del terrón que necesites. Los de abajo, nosotros los hicimos de 50 y la pared fue subiendo y ahora son de 45. La idea es que lleguen a tener 35 arriba, ¿no? Si tenemos los dos hilos, de un lado se descalza, ¿tá? Para que nos quede un lado ya sacado. O sea, si acá tuviéramos, deberíamos haber cortado y sacado de ese lado así, queda como una zanjita donde esa parte queda descalzada. Después se viene del otro lado y con la pala por el lado de afuera, la pala así da vuelta de espalda. Ahí, tiki tiki, y se va marcando toda esa línea, ¿no? Ah. No, más de costado. Más chatita, no. Más inclinada la pala. Sí. Y tenés que no le hagas palanca, que no rompa la cabeza el terrón acá. Ay, la pis. Pasado eso, ahora nosotros vamos a empezar a cortar los terrones. Voy a cortar uno, Darío. Contigo guiándome. Ahí está. Ahí lo mueves un poquito así. ¿Cuánto ves que mueves? Está. Sigues cortando acá. ¿Ahí? ¿Y ahora cómo es? Dale otro poquito. Dale, sí. Es allá, ¿no?
Ahí está, que quede para ahora. Son parejas. Ay, 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 no, pobre, se rompe. Claro. No, mi bebé, no. Lavamos la pala inclinada y empezamos a mover para intentar remover ese pedazo de tierra del piso. Eso se empieza a mover y vamos a empezar a sentir cómo las raíces empiezan a reventar y se suelta el pedazo de tierra y nos posibilita ponerlo de canto. Cuando podemos poner el terrón de canto, lo que hacemos es aplanar esta cara de tierra que cuando lo levantamos es una cara irregular y con el mismo borde de la pala lo aplanamos para poder generar una cara paralela a la cara del pasto. Entonces lo que vamos a obtener va a ser un mampuesto que va a tener dos caras paralelas entre sí, la del pasto y de la tierra, y otras dos caras inclinadas también paralelas entre sí. Entonces vamos a tener un prisma romboidal, de sección romboidal. Hay algunas veces que tienen que ser rectos, que tienen que ser especiales para las esquinas y esas cosas, pero así como en lo general, el terrón, bueno, se descalza, allá tenemos este lado descalzado y este lo tenemos cortado, y el lado del terrón es inclinado, para que la traba se va trabando así, 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 se van apoyando uno arriba del otro, y la otra hilada de arriba se va apoyando en el otro sentido. Entonces quedan trabados, ven que unos van por un lado y los otros van para el otro. Bien, así, dale, dale. Ahí tenemos otra persona que viene que nos ayuda a cincharlo. Y después, para que queden planos, es importante que cuando se corta el terrón, esta parte de acá, la altura es más o menos la profundidad de la pala. Y cuando cinchás va saliendo más o menos a la altura, siempre más o menos a la misma. Pero ahora es importante que cuando rebanemos esta parte de acá para que quede recta, que sea paralela a la cara del pasto. Hay que tener cuidado en eso. Porque eso fue un error que tuvimos también. Como con unos terrones ahí. Y que pasó que quedó todo mal. Está. Y ahí. Eso es para transportarlo. Se pone vertical para que no se desarme, ¿viste? Porque si se hace en horizontal, mío que se parte al medio, entonces se pone vertical y se levanta con el pasto hacia el cuerpo. Esta es una manera de cuando llevan de a uno. Si llevan de a dos personas pueden ponerlos en unas palitas que hay, que son como unas camillas. Estaban parihuelas. Paralo de acá para allá. De acá para allá. Sí, despacito, porque hay que tener mucho cautela. Ahí, mete el brazo a lo largo ahora. Todo va. Ahí. Ahí va. Vamos a llevarlo. Luego de la etapa de corte de los terrones, aparece la etapa de transporte de terrones. En esa etapa hay varias formas de hacerlo. Una es de a una sola persona, que es levantar el terrón del piso con cuidado, como si fuera un bebé, y llevarlo apoyado sobre el cuerpo del terrón hasta el muro. Eso es si nos es posible el peso, si nos es posible la fuerza, porque el terrón pesa aproximadamente de 13 a 15 kilos. Entonces capaz que puede ser un poco complejo. Y la otra manera es en una especie de parihuela que se construye con madera, que es como una suerte de camilla de madera, en donde se apoya el terrón y se puede llevar con dos personas. Y bueno, y ahí ya llega el terrón al muro y aparece la etapa siguiente de colocación de los terrones, que es en este momento donde podríamos decir que el material que estábamos usando, que estaba en el suelo, solamente hay que reordenarlo para que pase a cumplir otra función. ¿Acá te tenés que venir con una pared de terrón? Sí. ¿Así que llega acá? Claro. Y a otra por arriba te sirva. Eso pensaba. No, pero a esto tenés que venir de allá para acá. ¿Tú dices de arriba para abajo? Sí, porque si empezás así, tenés que volver para atrás para que te queden los cortes y se te trabe el terrón. Porque viste, tú vas a empezar de allá para acá, los cortes del terrón te van a quedar así. Sí. Claro. Entonces, la vuelta, venís de allá para acá y te quedan para acá. Ahí va. La piedra angular. Y ahí se deja quietito. ¿Queda? Ay, perdón. Un poco.
Para elevar los muros debemos colocar los terrones con el pasto hacia abajo, principalmente para impedir el crecimiento del pasto, y con el lado inclinado perpendicular al eje del muro. El orden en el que se colocan los terrones debe coincidir con el orden que se van cortando para permitir que estos terrones hermanos, encastren perfectamente el lado inclinado con el mampuesto anterior. Y esto facilita y agiliza la colocación. El terrón que va de la hilada siguiente se debe colocar a junta discontinua y en sentido y con el lado inclinado en sentido opuesto. Para levantar el muro se debe hacer de forma lenta, más o menos de 3 a 4 hiladas por jornada de trabajo, ya que esto permite que trabaje de forma homogénea y la humedad de toda la hilada sea más o menos la misma y permite que tenga un descenso más homogéneo. Antes de colocar el siguiente terrón en la hilada siguiente, se debe nivelar y emparejar la superficie superior de la hilada anterior con una pala de corte en sentido del lado inclinado de los terrones, para que no se enganchen ni se levanten, y si llegan a quedar algún hueco o mismo en las juntas de los terrones, mismo con la tierra de nivelación se va rellenando. La cara interna del muro se debe emparejar para asegurar la verticalidad y se debe controlar el plomo interior, ya que los mampuestos son bastante irregulares y tienden a salirse de plomo. En la cara exterior, como la base del muro es mayor que la parte superior del muro, se puede ir rebajando o se puede ir cortando los terrones a medida que se van sacando. Durante la obra nos dimos cuenta que podemos sustituir la pala con un machete para nivelar las hiladas, la superficie superior, o bien para ir emparejando la verticalidad de las caras de los muros. Bueno, mira que va a enseñar cómo es la esquina. Ah, perdón. Tiene el metro ahí. En las esquinas, para trabar los muros, en las sucesivas hiladas hay que ir alternando la llegada del muro a la esquina. Es bueno que vaya un terrón entero, acá, pero tengo que calcular que acá son 50. A este tenemos que emparejarlo. Una pala precisamos que yo traje. ¿Querés cambiar ponerlo de este lado? No, para, tú vas a ver. Pero siempre, ¿viste qué? Mira la lombriz, pobrecito. ¿Se salvó? Está ahí. Tratando de salir. Bueno, mi chulita salió. Bueno, ahora sí colocamos este. ¡Guau! Wow. Eso está perfecto. Y ahora vemos qué distancia queda acá. ¡Qué bueno! Guarda que te quedó montado acá. Pa, ese frío, cortado. Feo, ¿no? Pero lo emparejamos aquí y lo arrimamos. Lo cambiamos por otro, así que. No. ¿Así como va? Está bien. Que abrime bien al otro. ¡Mamá! ¿Es la alpargata? Vamos a ver si se agarra el máster en terror. Los zapatos no me ayudan. Sí, que está fresco. Aprendiste a hacer la esquina, dale. No, ponelo arriba.
El otro va, si hace el corte, el otro va a arrancar bien con traba. Pero aquí tenés que hacer lo mismo, siempre la orilla un terrón entero. Vamos a agregar este pedacito ahí. Ahora este, a separar acá. Ahí va. Vamos ahí. No, si se quiebra al medio no es nada. Siempre va el pasto para abajo, ¿no? ¿Quedó? Aprendiendo a pasarlo en la casa. Dale. ¿Viste? ¿Cómo lo ves a este construyendo? Ahora sí, es para allá. ¿Aprendiste la esquina? ¿Viste? Siempre a casa los más altos tenés que sacar. Para asegurar la traba en los finales de los muros o cuando llega a un vano, se deben alternar la posición del terrón colocándolos en una hilada, en la posición normal, y en la hilada siguiente, los últimos terrones rotándolos 90 grados, ubicándolos paralelos al eje del muro. Y cuando llegas a una puerta, ¿dónde vas a dejar una puerta? Este terrón va así. Lo cortás parejo acá, sí. Y al otro lo cortás parejo acá, acá afuera, ¿no? Afuera. Afuera, lo ponés así. De punta. Porque los que vienen abajo, sí, están atravesados. Entonces, para que trabe, porque tiene que quedar a lo largo. Entonces, a la vuelta, sí. Ahora venís para acá, la vuelta arrancás para atrás. ¿Y la puerta? La puerta es acá. Las aberturas nosotros teníamos pensado ponerle... A ver si esta es la abertura, ¿no? Capaz ponerle, amarrarle estos cosos, unos alambres de púa que sigan y mandarlos entre las hiladas del terrón, como para amarrarla mejor. ¿Para amarrar la abertura? Claro, que sigan, que sean largos. Sí, puede ser, ¿no? Para fijar las aberturas se pueden ir dejando en las hiladas un alambre de púa que se mete para adentro del muro más o menos un metro. Y eso permite dejar disponible un enganche para atar el premarco y el marco. Para los dinteles o los antepechos, estos pueden ser de madera con rolos o con tablones, y estos se deberían apoyar en el muro más o menos 30 o 40 centímetros hacia adentro. Para fijarlo y que quede fuerte adherido al muro, se pueden colocar clavos o varillas a la madera. Durante la obra se puede llegar a dejar el muro descubierto, aunque llueva, ya que esto permite que se unifique el muro. ¿Y esta es la tacuara o...? Esta forma islas, no es tan invasora. ¿Eso te dijo el vivero? No, lo vi también con mis ojos. Era increíble, no entraba ni los chumbos ahí adentro. Para elegir el techo de la construcción de terrón no hay ningún acondicionamiento previo, porque puede ser de chapa si querés recolectar agua y puede estar apoyado sobre la estructura o no, o tener la estructura auxiliar. Puede ser de quincho, que tenés una buena aislación térmica y también puedes prescindir incluso de la estructura. O puedes tener un techo verde incluso, que ahí sí precisas una buena estructura que nos es importante. Nosotros el sistema que vamos a utilizar va a ser un quinchado como segunda etapa. Primero porque fue como la elección espiritual del proyecto, el rescate cultural. Y el techo de quincha se usaba en la antigua vivienda rural. Es un método artesanal, muy de mano. Y está muy presente en nuestra cultura constructiva uruguaya.
algunas cosas para tener en cuenta para la recuperación del suelo, puede ser como en el momento del corte ir dejando fajas sin cortar, ir intercalando así, cosa de facilitar a la vegetación que existe para que se expanda más rápido y además para proteger el suelo de la erosión que puede generar el agua cuando agarra velocidad en sentido de las curvas de nivel. Entonces las fajas estas conviene hacerlas en el sentido de las curvas de nivel, cosa de como generar freno al agua y que no se genere una erosión de arrastre. En las zonas sin vegetación, generada por la extracción de los terrones, se le puede sembrar praderas, gramíneas y algún tipo de leguminosa como el trébol para minimizar el impacto. Otra cosa que se puede hacer también es en las fajas desprotegidas ir tirando paja como para ir cubriendo la tierra expuesta y protegerla. Y el terreno lo permite utilizar la tierra, la parte de tierra extraída, si tiene limos y arcillas, como para generar los revoques, y esa zona, si es apropiado usarlo como para un tajamar o darle un uso. La idea es como tratar de aprovechar todas las acciones que generemos. Igualmente, toda acción del hombre algún impacto tiene, y la idea es que sea lo menos significativo y dañino posible. Bueno, la bioconstrucción es una forma de construir con materiales naturales y técnicas, lo que se llaman tecnologías apropiadas, que sería una forma de construir sin dañando lo mínimo posible el ambiente, también reciclando materiales. O sea, es una forma como construyen los animales. O sea, arreglarse en el lugar donde uno está, adaptándose, respondiendo al clima donde uno está, con los materiales que la naturaleza le brinda. Y es
una forma que el hombre hizo desde sus inicios y bueno, y ahora se está retomando. Yo comencé con esto hace unos 30 años más o menos y realmente era un tema que no existía ni siquiera la palabra bioconstrucción. Y hoy en día con cualquiera que uno converse ya sabe de qué se trata y ha visto y ha escuchado y pienso que se debe a que es lo normal, es lo natural, es lo que tenía que pasar. No sé por qué de alguna forma nos salimos de esa línea en la que veníamos. Hubo un momento ahí de un cambio en la arquitectura por los nuevos materiales, en fin, todo el estilo internacional y todo, pero lo lógico es que en cada lugar uno se construya adaptándose al lugar y eso es algo que es muy natural y la gente lo toma y se lo apropia y creo que es lo que tiene que pasar, es lo normal. Por eso hay un auge, aparte que han habido muchos cursos y mucha formación, mucho interés. Es un tema que interesa, entonces hay demanda a todo nivel, desde los sectores más bajos económicamente hasta los más altos. O sea, interesa a todos. Yo fui educada desde muy pequeña en una forma muy ecológica, o sea, en mi casa se reciclaba antes que ni siquiera también existiera la palabra reciclaje, o sea, y también jugábamos de una forma muy muy a campo, o sea, hacíamos casitas con lo que había, con ramas, con barro, con troncos, había que arreglarse con lo que había, y pienso que eso también hice cerámica de pequeña, o sea, fueron todas cosas que me fueron sumando para que cuando me fui mayor, fui pensando que el ser humano necesitaba un tipo de casa parecida a la de los animales, o sea, como un cobijo, algo que lo protegiera, y no esas viviendas tan cuadradas, o sea, como es un apartamento que para mi gusto no respondía bien a las necesidades habitacionales del ser humano. Entonces, en mi caso fue así, me gustó desde siempre encontrar como un nido donde habitar y no un cuadrado donde sobrevivir, porque es como un poco violento, las aristas, los filos, me parece que son muy agresivos para el ser humano, y bueno, y así fue que... Uh-huh. Y porque además es lo que vi que hacía el hombre en el planeta, en todas partes del planeta, desde hace siglos, en todas partes del mundo, o sea que me parecía que era lo lógico. Yo creo que hoy en día los clientes ya, como han escuchado mucho hablar sobre la bioconstrucción, primero era una especie de cuco, ¿no? Y los primeros que venían a mí eran todos unos personajes súper exóticos, rarísimos, medios locos, pero hoy en día ya son gente muy estándar, muy clásica, que ha escuchado y que escuchó de las bondades, además ya van 25 o 30 años, o sea, ya como que hay más experiencia, está todo muy probado, ya se sabe que no se derriten, que no está llena de bichos, ni de vinchuca, ni te comen, o sea, había todo mucho prejuicio, y hoy en día ya ese prejuicio, o sea, yo hoy ya no convenzo a nadie de que haga su casa de bioconstrucción y materiales naturales, sino que más bien me vienen a pedir a mí, que es un cambio muy interesante que pasó en el transcurso de estos años, no hay que convencerlos, porque se vende solo, se convencen, vienen todos convencidísimos. Fui experimentando muchas técnicas, desde que empecé, primero empecé con la tierra y paja y los fardos de paja, o sea, iba por ese lado, y me pareció que eran técnicas que no eran las tradicionales de acá, las propias nuestras, o sea, aparte las de que llevan mucha paja son como para otro clima, no me cerraba por ese lado, igual hice muchas, fui por ensayo y error, seleccionando la técnica que me pareció mejor, y una vez que probé el terrón ya nunca más pude dejarlo porque me parece que es muy sencilla, que prácticamente hay en todos lados, menos cuando es arena, se consiguen terrones muy fácilmente. Me parece, en realidad yo combino tres técnicas, básicamente, el terrón, el adobe y la fajina. El terrón para los muros de afuera porque se hace bien ancho y tiene mucha inercia térmica, mucha aislación, o sea, me parece, pero no te permite muros muy altos, o sea que la uso en general para viviendas de una planta. Cuando hago dos o tres plantas, como es, por ejemplo la torre, ya ahí paso a fajina y voy combinando las técnicas. Pero el terrón realmente me parece una técnica que el hombre de campo la utiliza, solo precisa sus manos, una pala y unos palos, o sea, es muy sencillo, no se necesita, y bueno, y por eso me gustó, porque la idea
de fondo de la bioconstrucción es que el pueblo la tome y construya sus viviendas, sobre todo en el medio rural. Antes de empezar a construir con materiales naturales, hice todo un tour por el país, por el interior, buscando ranchos. Y a cada lado donde llegaba me decían, ah, no, acá gracias a Dios ya no existe más casa de barro. Y yo rascaba un poquito y seguía preguntando, y al final siempre alguna aparecía. Entonces me llevaban a verla y prácticamente todas eran de terrón. Y entonces un gaucho que andaba así con una faca acá atrás, saca la faca y desenvaina y dice, no, donde no entra la faca no entra el agua. Y me hizo toda una explicación que en el momento, ahora me doy cuenta que no tenía mucho fundamento, pero realmente fue muy convincente que las bondades del terrón eran imbatibles. Claro que ellos arrancaban el terrón hacían una zanjita del piso, ahí ponían un terrón arriba de otro, entonces claro, ahí tiene un montón de patologías, pero bueno, el terrón fue como de las primeras cosas que yo me acerqué en el campo y que dije, pa, esto está bueno, eran muros de casi un metro de ancho, ¿no? O sea, parecía una cosa de una fortaleza y de una... Uno entraba ahí, se sentía tan protegido, tan cobijado, tan... Dije, esto es lo que yo quiero para mí, para todo el mundo, como arquitecta, es el tipo de construcción. La ventaja es la sencillez, si es que hay terrones disponibles y no están muy lejos, porque a veces el tema de la distancia puede ser una complicación, pero en general construyo con terrón cuando hay terrones disponibles cerca, entonces esa sería la ventaja, que es muy sencilla, muy práctica, cualquiera la puede hacer. Esa sería la ventaja. El inconveniente es el tema de la relación de pandeo, ¿no? Que no, si tiene 50 de ancho no puede tener más de unos 50 o 2 metros de alto, entonces eso es como una limitante de los muros de terrón. Y bueno, ventajas también que con el ancho del muro posibilita hacer nichos, en fin, las ventanas. A mí me parece que estéticamente queda muy linda y es muy, muy aislante, ¿no? O sea, es muy sorda la casa, es muy, muy protectora. Y inconvenientes, no, prácticamente yo diría que no. Alguna vez que construí, por ejemplo, en épocas muy secas o en épocas muy húmedas, cuando está muy seca no hay forma de entrar a la tierra, por más que uno riegue, no, nada sirve de nada. Hasta que no llueve, no se puede sacar terrones, se rompen todas las palas, la gente se cansa mucho, no vale la pena insistir. Y si llovió mucho, también el terrón está muy blando, tiene mucha humedad, después tiene mucha retracción de secado, o sea que en el cronograma de la obra, bueno, hay que adaptarse un poco. Cuando uno está construyendo con materiales naturales, hay que respetar algunos tiempos. Pero yo en realidad he ido formando muchos equipos a lo largo de mi carrera y todos van quedando por el camino, o sea que formados hay muchos. Ahora que construyan realmente con terrón, no, me ha pasado de tener gente que sabe perfectamente construir con terrón y cuando se tiene que hacer su casa la hacen de bloque y chapa y planchada y o costanero o picholo, en fin, pero haber gente formada hay, porque digo, algunos de los veteranos de antes quedan, que han ido transmitiendo de generación en generación, y algunos nuevos hay también, y bueno, vienen todos ustedes atrás, y en la facultad hoy enseñan, o sea, la cosa se multiplica en los cursos. Yo en realidad lo primero que hice en mi vida fue en un curso que hice, que hicimos un murito de terrón, y ahí, como es tan sencillo, uno ya se da cuenta cómo es la técnica, o sea, que gente formada, o que se puedan formar, es muy fácil, pero no sé decir, calcular o estimar un número de cuánta gente hoy puede haber formada en esta técnica. Pero acá ya está, el la jungla. ¿Qué te parece? Probaremos allá a ver si... No es tan bueno que no tenga raíz, ¿no? Dice que el pasto está muerto porque hay mucha materia orgánica descompuesta, ¿viste? Y mató el pasto. No.
Para que queden derechitos. Bueno, yo empecé a los 11 años que mis padres vieron unos muchachos ahí para hacer la propia casa. Y yo ahí, bueno, ayudaba y andaba en el pelotón ahí también, y también curioseaba porque me gustaba ya mirar eso. Y ahí arranqué con eso. Era un rancho de culata, igual que ese que vieron ahí ustedes, así, redondo, medio ahí. Pero era de 9 metros por 5 de largo. Y tenía más o menos 1.5 metros de alto las paredes. Y ahí empecé yo a mirar ahí, trabajar y ayudaba. También rompía terrones más que nada, pero está. Era así, ahí andaba en el montón. Por mi cuenta, porque yo hacía carbón. Monteaba y hacía carbón. Entonces yo hacía una carpa, la carpa con las paredes de terrón, 5 o 6 hiladas de terrón, y después te echaba de paja. Era, yo qué sé, el rancho para pa un carbonero era de 2.5 por 2, una cosa así, viste, y levantaba 60 centímetros de terrón, 70, y después ya quinchaba, había que entrar agachado en el rancho. Pero ahí los hacía yo, viste. Cantidad exacta no te podría decir, pero más de 10 sé que son, porque yo trabajaba con unos muchachos que se hacían los ranchos para ellos. Entonces acarreamos y yo ayudaba a hacer todo ahí. Ayudaba y a veces trabajaba por mi cuenta, les hacía yo los ranchos, viste. Llegábamos o nos consultábamos, cosas así, y fuimos haciendo. Y hacíamos, yo que sé, un rancho, de repente cada 2 años, cada 3 años, se hacía un rancho. Se hacía todo, se cortaba el terrón, arrimábamos el terrón con hueche. Y bueno, se maderaba y se techaba, hacíamos todos nosotros. Y bueno, artículo primero, cortar el terrón, que diga los cortes, que digan bien para que tú irás poniendo el terrón y que no te queden endijas, que no quede abierto el terrón. Que todo el corte lleve su misma inclinación, por ejemplo. No uno más parado, otro más inclinado, porque si no siempre te quedan endijas. Y el cuidado en el desbarbe, viste, que no desgranarlo. Cuando vas a desbarbar, que se llama desbarbar cuando le entresaca por fuera, lo empareja, o por dentro, sí. Es un cuidado que hay que tener de no desgranar el terrón, que no. Para el terrón hay que, después de puesto en la pared, tenés que para sacarle a lo largo y que esté calzado en la punta, en la otra punta. Si no, se te parte todo el terrón. Ese es uno de los cuidados que más que hay que tener. Y que la pared vaya por fuera, tiene que ir derecha. Por dentro no interesa, porque la pared de derecha por dentro, perdón, me equivoqué. Por dentro tiene que ir derecha la pared. Y por fuera puede después, al entresacarle, dejarle una pequeña inclinación hacia adentro. Y conocimiento, viste, alguien que más o menos te dé una idea, y después de tener una idea y de hacer el primer rancho, ya ahí ya le agarras el tren, viste. Lo que hay que tener seguro, como todo, un previo, ver algo, bueno, es ir y amontonar terrón, viste. Tú dices, me quiero, yo qué sé, yo en la semana que viene, de aquí a 15 días, yo qué sé, me quisiera mudar para tal lado. Está, teniendo todo ahí a la mano, depende la, pero 3 personas, 4 personas, yo qué sé, teniendo el terreno cerca ahí para cortar el terrón, y eso, en 15 días puede salir. Y hay que esperar. Pero, siendo de apuro, por eso, siendo una cosa de apuro. De más, es bueno hacerla con tiempo. Levantar, yo qué sé, 5 o 6 hiladas y dejar que eso medio se afirme. Pisonearlo, siempre pisonearlo al medio, el terrón nada más, no sobre las puntas. Que
que más bien vaya quedando empozado al medio. Y dejarlo 5, 6, 7 días que eso seque. Después continuar hasta otra parte, 5, 6 hiladas más. Y de ahí ya irlo llevando hasta que uno vea que hasta que tenga la altura que uno quiere. En las esquinas tenés que tener el cuidado de trabar, lo mismo que las puertas. Como digo yo, he dicho a algunos, tú vas con una hilada de terrón, vas con una hilada, llegan atravesados. De ahí tenés que salir, mover con dos terrones a lo largo, para atrás, para mover, porque la pared se hace, se va hasta una puerta y se da vuelta para atrás, todo alrededor. Después se llega a esa de vuelta y se vuelve a dar vuelta para atrás, haciendo para atrás para que quede trabada los cortes, que de uno sí y el otro sí. Y el cuidado es que tenga traba en las esquinas, que quede bien trabado en las esquinas y en las puertas también, las mochetas y eso. Es uno de los cuidados grandes, porque si no te queda trabado se te abre ahí. Abajo el terreno nunca está parejo, el lado de arriba nunca está bien parejo, siempre tiene algo, ¿viste? Y el pasto es la resistencia de la pared. Es lo que le hace la resistencia del pasto. Por eso es que tiene que tener buena raíz el pasto. Si hay un pasto con buena raíz, se va a hacer una buena pared. Pero el pasto va para abajo porque para arriba tenés que tener la tierra porque tenés que irlo emparejando. Y por el lado del pasto no le podés sacar nada. Ya tengo hay una pared de una casa que yo viví que tiene más o menos un metro y algo de piedra, que en parte la levanté yo. Y después le hice todo el resto de, yo qué sé, tiene 80 centímetros de pared de terrón y los tabiques, porque es de dos aguas de terrón. Y hace más de 20 años que está sin techo y todavía la pared de terrón está bastante parada, unos pedazos que hay. Y en la primera casa que viví yo hasta los 7 años, que fue con mi abuelo, la cocina y comedor eran, viste, de todo un metro de piedra. En las puertas, las mochetas eran de piedra. Un tanto así era piedra hasta arriba, hasta la solera. Después, al centro era todo terrón. No se sabe, tenía más de 100 años la casa. Casa de terrón fue un largo sueño mío, durante muchos años. Yo admiraba los ranchos de terrón de la gente vieja, de campaña, porque en verano estaban frescos, en invierno estaban abrigaditos, estéticamente, no sé, yo tenía un vínculo muy fuerte con la tierra. Y siempre me acuerdo que desde que empecé con permacultura yo dije, lo que yo quiero no es una casa de barro, es una casa de terrón. Un poco para rescatar eso, lo que habían vivido mis abuelos. Yo viví en una casa de piedra, pero mis abuelos sí habían vivido en la casa de mi padre. Y era un poco eso, el rescate cultural. Bueno, yo no tengo una casa de terrón, tengo un rancho típico de terrón a cuatro aguas y me mudé en noviembre del 2011, es decir que hace 2 años y medio, más o menos. Siempre me gustó el tema del barro, desde la comunidad del sur, que había visto algunas cosas, yo ya venía siguiéndolo, pero cuando hice el curso de bioconstrucción, de permacultura, fui compañera de Jorge Belanco de curso y estuvimos pisando barro, y aquello de pisar el barro a mí me despertó algo muy fuerte, despertó en mí, que dije, sí, esto a mí es lo mío. A mí lo mío es la tierra, no solamente para cultivar. Yo soy una gran cultivadora, pero también como soy hacedora, eso de trabajar la tierra me llamó mucho, me gustó mucho. Ay, para mí no hay mejor aislante térmico y acústico que un rancho de terrón. No se siente nada.
En verano, yo el primer año hice la prueba con un termómetro de ambiente y tenía 10 grados menos de temperatura adentro que afuera. Yo como no tengo heladera, porque he optado por no tener electricidad de UTE, porque me queda muy lejos y sería caro, pero además es mi decisión personal. Al no tener heladera, yo conservo todo dentro del rancho y las cosas están frescas. Están a una temperatura como para que se conserven y a temperatura agradable. Y en invierno es caliente, es al revés, es todo lo contrario. Entonces, para mí es como mi segunda piel mismo. Me apasiona, me encanta vivir en el rancho. Me resulta acogedor, es como mi cueva. Bien. Yo participé parcialmente en la parte de los terrones, pero el revoque lo he ido haciendo yo sola. Y el piso, que fue dramático, el piso de cupí, porque yo quería hacer casa de paredes de terrón, anchas como son las paredes de terrón de los ranchos, quincho y piso de cupí. Y el piso de cupí lo hice sola, pero no me quedó bien, porque me pasaron mal la técnica. Ahora que la tengo, creo que lo voy a romper y lo voy a hacer de nuevo, porque ahora me explicaron bien cómo es. Porque lo difícil en este momento es el rescate, un rescate cultural con la gente que se nos está yendo. La gente que sabe las tecnologías ya no está. Entonces estuve preguntando a algunos que me la cantaban un poco de memoria de lo que habían escuchado, hasta que encontré a alguien que me pasó, como se dice, la posta. Me dijo bien realmente cómo tenía que prepararlo y bueno, me di cuenta eso, que yo me tenía que involucrar, que yo tenía que hacer las cosas, ¿sí? Que el revoque lo tenía que hacer yo. Y estoy probando el revoque de bosta de vaca y ceniza, que hasta impermeabiliza, del gaucho Mataraz. Porque digo, bueno, todo rescate cultural. Me parece importante rescatar las cosas que tradicionales que son válidas, ¿no? No todo lo que se hacía antes está bien, como no todo lo que se hace ahora está mal. Uno tiene que unir las dos cosas. Sí, me acuerdo. No es lo ideal. Lo hicieron en 2 días, se hizo. Pero después, hablando con gente vieja, nos dijeron que convenía hacerlo en más etapas para que se asentara bien. Y después la otra, que es muy importante, es que el techo, que es autoportante, se coloque enseguida. El tema mío es que yo me fui a España, el techo no se colocó enseguida, y cuando llovió arriba, las paredes empezaron a hacer así, que cuando yo vine, dije, ¡ay, socorro, mi rancho! Me parecía que se me iba. Requiere mucho cuidado, hay que hacerlo en los plazos debidos. Realmente. Hay que dejarlo que se asiente el barro. Entonces decían eso, que mejor hacerlo en una primera etapa y esperar a que se asiente bien, y después otra etapa y esperar que se asiente y ahí ponerle el techo. El terrón, cuando es un terrón de bañado, como estos que se hicieron acá, son bárbaros. Cuando el terrón es de tierra arenosa, se desarman todo, te da un trabajo tremendo, no se asientan bien, se desgranan. Depende de qué tipo de terrón. Incluso yo tomé un pedazo que fue una franja, yo no podía creer después de ver que era una franja, era como una franja de así, todo lo que llevó mi rancho, no era tanto. Pero en esa franja la variedad de suelo que había era increíble. No era homogéneo el suelo. Algunos dirían, el mantenimiento del rancho que se mueve. Sí, cuando hay sequía, contrae la tierra. Cuando llueve mucho, dilata. Tiene cierto movimiento. Pero también lo tienen las casas de material. No hay ninguna diferencia. Pero mantener un rancho de terrones, buscar en un balde, meter un poco de barro, un poco de pasto, prepararlo y uno mismo lo hace con las manos, no es agresivo como el Portland. Para mí es más fácil mantener un rancho de terrón que mantener una casa de materiales. Yo creo que una cosa muy importante también del rancho de terrón y de con techo de paja es que el tema de la huella ecológica. Que no sé si es por la edad en que estoy yo, siempre tengo la preocupación de qué va a pasar cuando yo no esté, qué va a quedar de eso. Y me gusta pensar que eso se vuelve a la tierra, que de alguna manera se reincorpora a la tierra. Entonces, el rancho de terrón apunta mucho a eso,
al tema de no dejar huella ecológica. Y otra cosa que es importante, que es una técnica, a mí me parece interesante, pero hay que tener en cuenta de no cortar tierras fértiles para hacer un rancho. Se justifica cuando, como en el caso mío, por ejemplo, yo tenía que hacer un tajamar y tomé toda, cortamos los terrones del lugar donde iba a ir el tajamar, se utilizaron para no perder eso, y después el barro de abajo se utilizó también para hacer las construcciones en barro. Pero de otra manera no, porque uno tiene que tener muy presente que en realidad estamos trabajando con la tierra fértil y orgánica. Hay que ver cuándo amerita el hacerlo, porque si no puede ser algo insostenible, ¿no? Estamos alterando el suelo. Las hojas que revuelan y se empeñan en volver en remolinos, se esconden en el pelo, se entreveran, se deslizan en los pliegues, lo rodean, y en su saco amarillo, que lo entiende como nadie, se abriga del invierno transparente.